ir junto a nosotros. Y en Cuenca tenía las guaguas de pan. Bueno, nosotros tenemos hoy día postres para Halloween, porque tiene este fin de semana completito para disfrutar con los niños. Y si se quedó en casa, tenemos ahora a Belén García en estudio. Ella es repostera y dueña de Sweet and Salt y nos va a dar todos esos datitos cómo hacer postres para Halloween, estos postres de terror. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer unos postres súper fáciles que ustedes pueden hacer en casa con poquísimos ingredientes. Así, a ver, ¿listas? Comencemos. ¿Lista? Okay. Me encanta, te cuento. Ya, mira, súper fácil. No necesitan horno, ni batidora, nada. Todo lo vamos a trabajar al ambiente. Mira, tenemos vasitos, puede ser cualquier vaso. Eso yo te iba a preguntar, ¿puede ser cualquier vaso? Cualquier vaso que tengas. ¿De vidrio? Vaso. De preferencia que se vea, ¿no? Porque ya, lo bonito es que se vea la decoración y todo eso. Entonces, mira, podemos hacerlo con masa, por ejemplo, de galletas de vainilla para la base. ¡Ay, las molemos! ¡Claro! Las podemos moler, o de pronto, ¿sabes qué? En la licuadora también, bien seca. Claro que sí. Sí, y se trituran rapidito. Entonces, mira. Puede ser cualquier tipo de galleta que claro. A lo mejor quiero una galleta de chocolate, la mira, puedo moler acá también. Yo tengo galletas de chocolate y para Halloween esta nos va perfecto, porque imagínate como que tierra de cementerio, súper miedoso, y eso a los niños les encanta. Oye, ¿sabes qué? Me parece súper práctico, porque de verdad, como les comentaba, en este feriado, a veces mucha gente que se queda en casa. Yo me quedo, claro. Es súper lindo poder compartir este tipo de situaciones con los niños, porque ellos van aprendiendo y se distraen un poquito y escapamos un poco de la tecnología, que es lo que queremos. Por supuesto, y una actividad dulce que ellos puedan poner manos a la obra les va a fascinar. ¿Acá qué pusimos? Mira, esto es cake. Tú puedes encontrar cake en el supermercado. ¿Cualquier cake? Ya hecho, sí. Ay, no, qué pereza, no hacer cake, no importa, compran en el supermercado, lo desmenuzamos súper bien y lo colocamos en la base. En la base. Correcto. Perfecto. Entonces, mira. Lo voy a poner así para que se vayan bien. Luego, eso lo dejamos por acá. Okay. Luego, podemos agregar, por ejemplo, manjar, leche condensada, ay, Dios crema mío, de no chocolate. Me digas, no me digas, no me digas que me desmayo. Manjar, mira, esta es leche condensada. Tiene que ser bien espesa. Y para darle un toque de Halloween, me vas a ayudar a mezclar, ¿ya? A ver. Mira, yo tengo acá colorantes. Este es colorante vegetal para alimentos. Voy a poner este rojo. Lo compramos en cualquier lugar de repostería. ¿Sabes qué? Ya lo venden en los supermercados. Así que, y ahorita sí, ya no hay pretexto para que hagamos las recetas en casa. ¡Mira esto! Puedes ser un pastry chef y tienes todo ahí en el supermercado. Y mira, es leche condensada. Simplemente le estamos dando ese toque como de Halloween y lo puedes hacer de cualquier color. Imagínate si increíble. Tienes otra actividad. No, mi hija quiere de la Barbie alguna cosa. También puedes conseguir en rosado. Lo puedes hacer a tu gusto. Estoy emocionada, no puedo creer. Entonces, mira, ya tenemos lista nuestra leche condensada. Ahí está. Terrorífica. Y la vamos a colocar ahora aquí. Con como la ayuda del color de la calabaza. Exacto. ¿En dónde lo quieres poner? En el blanco. Ok, pongámoslo en el blanco. Para que resalte, perfecto. Okay. Y el otro de galletas de chocolate lo hacemos bien chocolatoso. Sí, colocamos con una Dios cucharita. Mío. Ayúdame a colocar sí, tiene este. Que estar bien espeso, ¿no? Claro, de preferencia que esté bien, bien, bien compacto. Mientras tú, Belén, explica. Y por acá, mira, yo tengo manjar por acá, manjar de repostería cualquiera que puedan encontrar en el supermercado. Y yo lo puse en una manga pastelera desechable. Pero si no tienen mangas, pueden utilizar una fundita de esas que se compran en rollo, ¿verdad? De esas transparentes. Cortamos la esquina y va a ser mucho más fácil colocar en nuestro vasito terrorífico. Mira, de esta manera. Si ves que es mucho claro, más claro, mucho más práctico. Claro. Y son cosas que tenemos en casa. Porque claro, una fundita cualquiera. A veces buscamos lo práctico. Si no se tiene que hornear, si no tenemos que meter en microondas, es súper fácil, ya está listo. Mira, y acá yo tengo chocolate. Este es ay, crema de Dios chocolate. ¿Este también lo compras así, el chocolate ya hecho en claro, crema? También, ¿o puedes derretir un también chocolate? También hay crema a base de avellanas, crema de chocolate semiamargo, crema dulce. Y también se puede poner a derretir una tableta de chocolate con un poquito de crema de leche y ya está suficiente. Ahora, para darle una decoración más chévere, mira este de acá. Vamos a ponerle como que fuera tierra de cementerio y son galletas de chocolate trituradas. Trituradas, perfecto. Este de acá, ¿qué le ponemos? ¿Le volvemos a poner de vainilla? O le ponemos este de acá. De cake. De cake para mezclar un poquito. Perfecto. Puede ser cake de vainilla, de chocolate, el sabor a su elección. ¿Y a este de acá le podemos poner la de chocolate o prefieres claro, otro? También. O de pronto le ponemos de vainilla también para que esté todo súper colorido. Y podemos hacer capas. O sea, quiero más manjar, quiero más leche condensada.
pensada, pueden poner las podemos jugar, no es que tenga que ser estrictamente así, sino ir jugando con los colores. Exacto. Lo que ustedes les correcto gusta. Mira, okay. El de acá vamos a ponerle un poquito más, ya tenemos el naranja. Ahí le ponemos más manjar. Ay, Dios mío, esto a gusto. Esta es la parte que más le va a gustar a los niños, de ay, ir Jesús, llenando. Y ahora, mira, yo traje por acá unos toppings. Estos son grajeas, justamente de también Halloween. Los compras en cualquier supermercado. Eso, mira, sabes que también ahora ya es mucho más fácil conseguir todas estas cosas de repostería, de pastelería, a la vuelta de la esquina en cualquier supermercado. ¡Qué delicia, Dios mío! A ver, eso te trajiste. Mira, ahí. Esto yo ya traje listo. Ustedes pueden hacerlo, si ya tienen un poquito más de experiencia, pueden hacerlo de fondant, de mazapán, lo que deseen. Y mira, justamente esta tierra de cementerio es súper chévere. Me encanta porque puedes sorprender incluso a tus invitados, invitar a las familias, celebrar esta fiesta que es celebrada a nivel mundial. Claro. Y hacer este tipo de postres que son súper fáciles y prácticos. Te juro que estoy sorprendidísima porque a veces nos complicamos con cosas, pero ya que, ay, Dios mío, ¿cómo voy a hacer algo? Le deslumbras con y algo un postre diferente después de un también. Almuerzo familiar. Exacto, o incluso invitar a tu familia y que todos vengan, ok, ¿de qué quieren armar? Y todos manos a la así obra. Es. Sería súper chévere ese paso Dios a paso mío. También. Mira, tengo huesitos. No te ahora puedo sí, creer. La decoración a gusto de ustedes. Ahora, si la gente, por ejemplo, no sabe hacer estos dulcecitos de fondant, pueden también comprar decoraciones ya, a lo mejor de plástico, también. Para decorar nada más. Puedes imprimir, exacto. Puedes imprimir una figurita de Halloween, un palillito, le pegas ahí, ya qué está. Qué delicia, Dios súper mío. Lindo. Y otra opción también, por ejemplo, mira estos marshmallows chiquitititos. ¿Ya? Con esto hizo mi hija, con un colorante así qué mismo. Belleza. Un colorante, un marcador. Miren, comestible. Ella le si hizo puede, una carita y me dice, mami, por favor, muestra esto en televisión. Esa es su obra Dios de arte. ¡Dios mío, qué belleza! Así que los niños también pueden poner su toque de terror en este Halloween, un toque tierno y de terror a la vez. Cada uno ahí puede ir jugando con los diseños, así con las mezclas, los sabores. ¿Es necesario ponerlo en la refrigeradora? Claro, una vez que ya los tienes listos, si los vas a hacer antes de que lleguen tus invitados, sí, pónganlo en refrigeración y ahí se mantienen compactos y es mucho más rico comérselo frío este postre. A ver, Belén, cuéntame un poquito qué otras opciones. Ahí tienes estos como son también chocolates recubiertos de caramelo, así mismo, como para perfecto. Darle color, como, ok, no tengo adornos de Halloween, ¿qué puedo hacer? Lo que encuentren, los toppings que encuentren en su casa, en el supermercado. Maravilloso. Creatividad, exactamente. Te juro que yo le pondría toda esta funda de manjar. Ah, no, mentira. Vamos poniéndole mano y nos quedamos aquí repartiéndonos las cosas. Déjame intentar yo hacer claro. Uno a ver, vamos a ver viendo, qué pasa en la para prueba. Para ir viendo. A ver, la voy a poner la tierra. Okay. La tierra para que parezca la tierrita, que es la galleta oscurita. Galleta, exacto, de chocolate, triturada. Triturada, que da la impresión de que sea de tierra. Y ¿sabes qué? Y para los super light, no, es que yo no como dulces, que la dieta. Ay, sí, qué importante. ¿Qué otra opción sería almendras, para ellos? Ponernos a triturar almendras también y ya tenemos un poquito más light, más suave ese postre sin cargo de conciencia. Mira, también. Soy una experta en esto. Claro, no ya. No sabes. Ya estás para graduarte. Es que no saben lo rápido que es. A mí me impresiona porque te juro que voy a ponerle. No, voy a poner. Casi le pongo leche condensada. Imagínate, yo soy tóxica de dulce. A mí también me encanta. Sí, me encanta la combinación. Y bueno. Y todas las papas que tú desees. Ahí está, galletita blanca, manjar, galletita más, oscura. Pongámosle más relleno. Más, chocolate. Eso, chocolate. Miren esta perfecto, belleza. Perfecto, súper fácil mío. Con la fundita. Oye, es que no saben lo rápido que es esto. O sea, es una locura. Realmente no te imaginas. Mira, esto voy a poner aquí una galleta. Este es el más tóxico de todos. Y por ahí un huesito. Un huesito. Voy a poner por acá un huesito. Uno de estos chiquititos para que lo acompañe ahí. Y estos toppings que son de colores para que le den ese toque de Halloween. Ya está. Ya estoy. Como toda una ya pro. Estoy. Miren esto, por favor. Miren, por favor, lo voy a acercar para que vean esta delicia. Miren esta delicia, por favor. No, sácala. Uy, a ver, este dulce es mío, no se los voy a convidar. Y los que están ahí atrás también, así que no estén mirando. Todos los que están aquí detrás de las cámaras, que me están haciendo así, no les voy a dar ninguno. Así que todo para mí, porque Belén ya me lo regaló antes de conversar. Al televidente sí, podemos sortear un dulcecito. Belén, qué rico, de verdad que me encanta porque es súper rápido, súper práctico, es una locura, de verdad, y la gente en casa busca eso, sobre todo en este feriado,
que yo siempre me acuerdo de las mamitas, porque a veces no sabemos qué más hacer en la casa con nuestros hijos, decimos Dios mío, y lamentablemente buscamos ese recurso que es la tecnología, la televisión, y esto me parece realmente hermoso porque es práctico, rápido y por supuesto lo podemos hacer en casa y disfrutar los niños. Exacto, algo diferente, algo divertido, algo dulce que integre a la familia y sobre todo ahora que necesitamos tener distracciones, como lo dices, diferente de tanta Belén, tecnología. Voy a probar porque vi una cucharita. Dale, sí, ya. Ahora pasaba por aquí y me llamó la atención estas cositas. Oye, pero usted me tiene una. Mejor ya pongas un cucharón. Se nota que le gusta. Oye, ¿sabes qué? Bueno, okay. A ver, está delicada. Yo digo, vi una cucharita y saqué la cucharota y tenía cucharitas pequeñas. Sí. Bueno, yo pasaba por aquí y voy a también a probar. Yo no soy egoísta aquí como mi amiga. ¿Usted quiere, señor camarógrafo? ¡No! ¿Usted quiere? ¡Pero si es mío! No, yo sí le voy a dar, claro, hermano. Oye, mira, Marcelo. Siempre vienen temprano, sí, claro. No pueden comer dulce. No. ¿Y sabes qué? Y esta de acá, como yo soy medio lambón, me voy a ir con la jefecita. Oye, voy a llevar también allá. ¿Tú me vas a llevar los dos? No. Bueno, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a una pequeña pausa. Muchísimas gracias. Gracias. Ven un segundo antes de la pausa. Belén, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde? Claro, en Instagram, @sweetnsalsub-s, en TikTok, en Kawaii, en Facebook, en todos lados. Así que también enseño, doy cursos. Así que si quieren aprender a hacer unas bellezas, ya saben, me contactan. Ahí está toda la información perfecta, entonces. Ok, nos vamos a ir a una pequeña pausa y yo le voy a invitar a mis amigos allá de Switch, allá también, estos riquísimos dulces. Nos vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias, sigan con nosotros. Yo voy por allá, me voy por allá.